mirando el mundo presente con tanta gente que habita en su transitar. Noté que la mayoría viven sin analizar que Dios dijo polvo eres y a él tendrá que regresar. Una cita con la muerte está pendiente y usted no puede faltar. Podrá fallarle a un amigo, a una cita ya en un bar, pero a la muerte, mi amigo, no se le puede fallar. No se preocupe por el lugar de la cita, que el día que te necesita servirá a cualquier lugar. Si está en América, en Asia o sea allá en Europa, ella jamás se equivoca y sé que te va a encontrar. A la muerte no le importa que usted viva en bancarrota o que tenga mucho real. Despoja al rico del oro y al pobre del muladar. Llega en un acto violento de forma natural. Mueren mujeres y hombres, acaba con las pasiones de la lujuria infernal. Muere el dueño de la hacienda y también muere el mensual. La muerte no tiene amigos, mucho menos familiar. Dime usted, querido amigo, por lo que digo, ¿cómo se va a preparar ante el terrible suceso que nadie quiere enfrentar? Pero por solo estar vivos, a todos nos va a tocar. Yo como una amiga suya y sin orgullo, solo le quiero explicar. La muerte es como una puerta que se abre a la eternidad y usted escoge mientras vive a dónde quiere llegar. Si se prepara con Cristo antes de morir, la muerte será dormir y victoria al despertar. Si lo rechaza, nunca obtendrá su servicio. Si al morir lo espera el juicio ante el juez universal. Después que usted se haya muerto, no existe arrepentimiento ni quien pueda perdonar. En el más allá no existe segunda oportunidad. Si usted no murió con Cristo, no hay quien te pueda salvar. Asegura su boleto para el viaje sin regreso que Cristo te quiere dar. Podrá decir como Pablo, morir para mí es ganar, porque mi Padre me entrega el cielo como mi hogar.